llenamos de regocijo porque esta idea que bailoteaba permanentemente en nuestra cama, en nuestras almohadas, día tras día soñábamos con hacer esta iniciativa de la Federación Dominicana de Baloncesto, la iniciativa de una liga donde pudiera participar la mayor cantidad de jóvenes atletas dominicanas. Y no podía ser menos. La ideología y la filosofía de los siglos pasados, donde la mujer estaba relegada a un segundo plano, yo creo que está llegando a su etapa final. La mujer tiene tanta o más capacidad intelectual que el hombre y tiene tanta o más característica física que el hombre. Por eso, bendita sea la mujer dominicana y bendita sea la mujer que se dedica a practicar deporte, porque haciendo deporte hace crecer la patria, porque haciendo deporte continúa la labor de muchas mujeres dominicanas que han hecho grande esta tierra con su esfuerzo, con su sacrificio, con su maternidad. Por eso el baloncesto dominicano no podía dejar a la mujer relegada a un segundo plano. Hace pocos días estábamos en el Mundial en España del baloncesto masculino. Pero cuántos años han pasado y no podemos estar en un mundial en el baloncesto femenino. Yo creo que ha llegado la hora en que la mujer dominicana reivindique a nuestro deporte, porque en años pasados las mujeres que estuvieron nos dieron muchas glorias y nos dieron medallas y nos dieron grandeza, y hoy esas mujeres que están aquí son mujeres de bien, son madres, son mujeres que enaltecen la dignidad de la mujer dominicana. Esta utopía es una realidad, no nos para nadie. Ya somos 9 equipos, tenemos una delegación cubana de 21 personas a las cuales agradecemos eternamente por el apoyo que Cuba nos ha brindado con la traída, en este caso, de 2 jugadoras por equipo. Tenemos 157 muchachas practicando y jugando durante más de un mes en este evento. Yo quiero felicitar a las franquicias que día tras día, sin ningún otro interés más que servir a la patria y hacer deporte, están haciendo de este evento una realidad. El deporte aquí en este país cumple su misión, cumple su papel. Y lo que acabamos de escuchar en la pieza son la realidad y las necesidades. Me invito, junto a nuestro ministro de Deportes, a analizar esa pieza, porque ha sido puesta sobre la cancha lo que le faltaba a la pieza de este deporte. No era posible que avanzara tanto el género, el sector masculino, y el baloncesto femenino tuviera un paso detrás. Hoy, aquí en esta cancha, hay 9 simbologías, 9 equipos, más de 150 atletas, equipos de toda la geografía. Qué orgulloso ver a mi pueblo Baní como un equipo y todo el sur, ver el este y las demás regiones. Fernando Teruel ha lanzado la bola en la cancha. No se trata de señalar una era pasada, presente o futura. Se trata de que está presente el baloncesto femenino. Femenino reconoce a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino por su apoyo permanente al desarrollo del baloncesto a nivel nacional, por ser una mujer de bien,
La Liga le da las gracias en nombre de todas las deportistas del país. Nuestro Ministerio de Deporte está comprometido porque está en su plan estratégico. Forma parte además de la meta presidencial el incrementar la participación de la mujer en el deporte. Y este escenario confirma este esfuerzo que se está haciendo. El año pasado estuvimos aquí, en este mismo escenario, eran tan solo 6 equipos. Este año ha habido un incremento de un 50%, hoy son 9 equipos. Estamos avanzando. Felicidades. Mi palabra es de agradecimiento. Esta liga surgió en otros países donde siempre me preguntaban: ¿y el baloncesto femenino de ustedes? Y yo no tenía respuesta. Hoy en día es una realidad y hoy en día tenemos respuesta. Quiero también darle las gracias al único senador de la República que tiene 24 años sin interrumpido haciendo una actividad deportiva y apoyando a nuestro deporte durante más de 24 años. Rubén Darío Cruz, te agradecemos tu gran aporte. El único senador, me honra estar contigo.